Vamos a hacer el análisis de este plan del presidente, que es lo que va a pasar, cambian todas las estructuras. ¿Esto en la práctica realmente se puede llevar a cabo? ¿Es pura política? Son muchas interrogantes que vamos a tratar de responder en la noche de hoy. Para eso tengo conmigo a Raúl Mascanosa, consultor económico, experto en economía y finanzas. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Y también Gerardo Martínez Solanas, analista en economía y finanzas. Mucho gusto estar aquí contigo. Al contrario, un placer el que sea con nosotros. Para los dos, ¿qué les parece el plan? ¿Esto está un poco en teoría, en práctica es algo que se puede poner, realizar? Como mencionaron a la entrada, este es un proceso que apenas están empezando. Se va a tardar por lo menos unos 4 o 5 años para realmente implementar. No se sabe todavía los detalles de exactamente qué es lo que van a hacer, pero es totalmente necesario. O sea, el concepto de Fannie Mae y Freddie Mac, cuando originalmente se formaron, y Fannie Mae incluso se formó en el año 1938, creo, en la última recesión enorme de este país, era algo para realmente estimular la economía, pero francamente en los últimos 20 años se convirtió en un abuso realmente del gobierno, pues realmente, o sea, el Fannie Mae fue parte del New Deal de Roosevelt. Así es, así es. El problema es que cuando llega la administración de Clinton, y a partir de ahí se empiezan a hacer programas que supuestamente van a favorecer a las personas más pobres. Uh-huh. Pero en realidad lo que dio lugar fue una gran especulación que se extiende a través de la administración de Clinton y finalmente la administración de Bush. El líder de Fannie Mae en un momento le pagaron un sueldazo de 90 millones de dólares. Correcto. O sea, algo absurdo. O sea, ahí es donde llegó el nivel de corrupción. Además fue un gran especulador dentro de... Así es. O sea, estaba haciendo inside operations, si vas a ver, porque estaba especulando con las cosas que él sabía. Es que esto hay que desmantelarlo, esto hay que convertirlo en el sector privado, o sea... pero va a ser difícil porque los inversionistas están muy acostumbrados a esa garantía soberana del gobierno norteamericano que ya no puede seguir. Porque el proceso con Fannie Mae y con Freddie Mac hasta ahora era, se iba al banco, se aprobaba el préstamo con una serie de lineamientos y eso después eventualmente iba a un mercado secundario, ¿no? Así es, y básicamente lo que hacía Fannie Mae y Freddie Mac era que mientras las hipotecas llenaban ciertos requisitos, ellos le daban básicamente la garantía del gobierno federal a los inversionistas en esas hipotecas, porque esas hipotecas nunca se quedan con el banco, siempre se venden después en el mercado secundario, pero siempre llevan la garantía del gobierno. Entonces, al llevar esa garantía, cuando vino la crisis del 2008, ahí se quedaron todos los contribuyentes de este país enganchados por, como ustedes mencionaron, 187 mil millones de dólares para respaldar todas esas hipotecas que se fueron para abajo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Obama precisamente sobre ese plan. So what we want to do is something stable and steady, and that's why I want to lay a rock solid foundation to make sure the kind of crisis we went through never happens again. One of the key things to make sure it doesn't happen again is to wind down these companies that are not really government, but not really private sector. They're known as Freddie Mac and Fannie Mae. You know, for too long, these companies were allowed to make huge profits buying mortgages, knowing that if their bets went bad, taxpayers would be left holding the bag. It was heads we win, tails you lose. And it was wrong. Solana, quería preguntarle, estamos hablando, decía ahora el Raúl, y usted también lo mencionaba, que eso tarda un tiempo, tal vez 4 o 5 años. Mi pregunta es, con los problemas hipotecarios que tiene el ciudadano de a pie en este país, ¿hay tiempo para esperar tanto, para hacer toda esta reestructuración? En realidad, para los que están en una situación desesperada, el tiempo es demasiado largo. Porque para que pase a manos privadas, eso va a tomar tiempo. Como él acaba de decir, la inversión privada está en un momento en que no hay confianza, no hay el trust. No hay el trust suficiente para que los inversionistas vayan claramente a entrar en el mercado y comprar todos los haberes de Fannie Mae y Freddie Mac. Eso no va a suceder inmediatamente. Eso va a tomar tiempo. Y, por supuesto, va a responder a lo que, más o menos, a cómo se vaya desarrollando el resto de la economía. Uh-huh. En estos momentos la economía no tiene una base sólida.
O sea, estamos hablando de una economía que está funcionando a base de estímulos. Y no necesariamente... ¿Es una economía falsa? Es una economía falsa porque no hay un aumento en la producción, no hay un aumento en particular en la productividad, que es lo más importante. No hay un programa para establecer, o sea, para atraer capitales, tanto los nacionales como los extranjeros, para que sea más competitivo para el inversionista. Uh-huh. Y por lo tanto, no hay entonces una creación de empleos verdadera. O sea que ese capital que tiene que venir al país o que tiene que permanecer en el país es el que crea los empleos. Y por supuesto eso no es lo que está sucediendo. Entonces, en vez de tratar de favorecer a los pobres con intereses más bajos, lo que hay es que favorecer a los pobres con más trabajos. O sea, con una política que cree empleos. Por supuesto, el proceso, por ejemplo, FHA, eran los fondos de hipotecas asegurados, le decíamos en Cuba, era precisamente para que las hipotecas que exigían una entrada del 10 o el 20%, siendo aprobadas por el FHA, se reducía al 3.6%, 3.5%, o más o menos esa cantidad. Entonces eso permitía que muchas personas ingresaran al mercado de bienes raíces. Eso está bien que lo fomenten en estos momentos y que precisamente en el caso de las hipotecas que dicen que están underwater, o sea que son aquellos que el valor de la casa, de la vivienda... Vale más el es inferior, comprar. Es inferior. Entonces, en esos casos sí, hay que darles la facilidad a esas personas para que puedan refinanciar, porque en estos momentos ya los bancos están ofreciendo un interés muy bajo. O sea, uh-huh. En muchos bancos se pueden conseguir hipotecas hasta por el 3%. Pero si la persona tiene una casa que vale menos que la hipoteca, el banco no le está prestando. O sea que en ese sentido, esto puede que funcione. Porque las personas, entonces esas personas van a resolver su problema y van a seguir pagando y por lo tanto las cosas van a seguir funcionando de esa manera. Raúl, dicen analistas que en el próximo año, tal vez 2 años, va a haber un boom del real estate, del mercado inmobiliario. Tal vez nunca en los niveles de lo que hubo en 2001, 2002, 2003, pero que sí que puede haber un auge, pudiéramos decir. ¿Eso pudiera beneficiarnos la economía local? Tiene mucho que ver con construcción y turismo. ¿Puede beneficiarnos? Mira, definitivamente que el sur de la Florida, como tú bien sabes, aquí dependemos mucho de la construcción y del turismo, lo que sea. Pero lo que estaba comentando mi colega aquí es muy importante. O sea, uno puede especular y hablar que si se están mejorando los valores de la vivienda, lo que sea, pero al final del día lo que más necesita este pueblo son empleos. ¿Okay? Uh-huh. Y los empleos no existen. O sea, estas últimas cifras que salieron de empleo, francamente, meten miedo. O sea, al ritmo que vamos, que es básicamente de crear entre 150 y 175 mil empleos nuevos cada mes, nos vamos a tardar hasta el año 2020 para llegar a los niveles de empleo donde estábamos antes de la recesión. Y eso no lo está diciendo Raúl más, eso lo está diciendo el Brookings Institution, que es una de las instituciones más grandes en este país que estudian estos temas. Y no es una institución ni de la de derecha extrema ni de la izquierda, uh-huh. Sino una institución en el medio. Y hay una gráfica que realmente la vas a ver y te asusta, porque te das cuenta que a este ritmo de crecimiento en trabajos nos falta por lo menos otros 6 o 7 años para salir de este hueco. Y eso no tiene que estar la prioridad. Tengo que irme, pero rápidamente quisiera. ¿Los dos coinciden entonces en que este plan del presidente Obama le falta definición? Definitivamente. Y hay que tener mucho cuidado también con la cuestión de la intervención del gobierno federal o del Estado en general en cuestiones de bienes raíces, porque los bienes raíces son muy propensos a los rejuegos de la oferta y la demanda. Entonces, claro. si hay una intervención estatal, se producen unas grandes distorsiones, como sucedió ya. Y ahí es donde se llega precisamente a ese grado de hiperinflación hipotecaria. De hiperinflación. ¿No? Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Por una parte, Raúl Mas, consultor económico, Gerardo Martínez Solanas, analista en economía y en finanzas. Vamos a la pausa, al regreso vamos a tener una entrevista exclusiva aquí de A Mano Limpia con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien va a responder ataques de Nicolás Maduro contra su persona. Más adelante, el estrangulamiento de 2 niños por una pitón en Canadá causa conmoción, especialmente porque se encontró algo similar aquí en Hialeah, en el sur de la Florida.
Los dejo con imágenes del primer bus de lujo diseñado para hacer un recorrido de ensueño por la ciudad luz. Ahí está.